el tercer año que vengo, el segundo año que vengo como luthier. Yo soy uno de los delegados de artesanía de Jujuy, vengo trayendo el stand institucional, pero esta expectativa es conocer a 50, a 500 maestros artesanos, a mí me ayuda a crecer. Somos la primera escuela pública del país totalmente gratuita y va a salir la primera camada de la Argentina de orfebres con títulos. Eso es un gran orgullo que tiene Catamarca. Hace con tanto cariño, con tanto amor, y ver que sale bien la pieza es una satisfacción personal. Pero cuando por allí hay alguien que la compra, parte de uno se va. Estuvimos convocados aquí por el Indio Froilán, el gran artesano de bombo, conocido en todo el país y en muchas partes del mundo también. Anillos a la cera perdida, que es un método muy viejo, desde el antiguo Egipto más o menos, recuperado actualmente para joyería. Resultó que la escultura en arena fue una obra muy compartida con el público. Esto es como sacar el taller a la calle, la gente tiene la posibilidad de ver desde el comienzo, o sea, en lo que se va a convertir el tronco que vieron el primer día. Nosotros representamos la parte femenina y podemos demostrar que trabajando máquinas fuertes, máquinas pesadas, con riesgo, también podemos seguir siendo femeninas y mujeres.